Pues bueno, esta es la segunda parte del video donde el amigo Horacio Muñoz nos va a enseñar a ponerles un freno a las gallinas para pues el control de que se comen la pluma, ¿verdad? Sí. Es muy importante y pues nos va a hacer favor, la neta, de explicarlo. Yo siempre he buscado este video y me lo piden mucho. Les recuerdo, jamás se maltrata a la gallina, solamente es una especie como de piercing que se le va a poner a la gallinita para que no cierre el pico en su totalidad. Y herramientas como le hacen en los tutoriales, ¿qué se ocupa, Horacio? Bueno, pues mira, principalmente ocupamos unas pinzas que tengan corte y un clip común y corriente, ¿verdad? Yo creo que este detalle de la pica de la pluma, pues la hemos sufrido muchos creadores y pues ya mediante echar a perder y muchas cosas, pues le damos al clavo. Mira, vamos a tomar el clip y vamos a tomar la parte más pequeña de lo que es el clip, lo desdoblamos y vamos a cortar una parte, ¿verdad? Esto pues más o menos no es exacto, es a tanteo, es checar más o menos el tamaño del pico del ave, se le va recortando, pues ahí la va calculando uno, ¿verdad? Ya más o menos que le vemos que tenga el tamaño correcto, lo que vamos a hacer es hacer como una pequeña argolla. Vamos a doblar las patas hacia adentro para que quede, en este caso, pues el mini piercing. Ah, ya se nos cayó, pero aquí está el mini piercing, guarete, y vamos a juntar las patas en este caso, ¿sí? Ya por ejemplo aquí ya tenemos uno, ya la gallina de hecho ya lo traía, ¿sí? Lo vamos a abrir de esta forma para, en este caso, introducirlo por la pequeña membrana que tienen por la nariz, que es muy delgadita, no les ocasiona problema, y lo vamos a pasar de esta manera. ¿Lo pasaron por la nariz, ¿eh? Sí. Vamos a cerrar el piercing y las patas, de modo de que no se mueva, las vamos a pasar por dentro de la nariz y queda de esta forma. No sé si se alcance a notar que no cierra el pico por completo y es la forma correcta para que la gallina ya no pique la pluma y nuestros gallos o gallinas, en este caso compañeras de la misma, estén completas de su pluma. Porque el chiste pues es de crear este tipo de aves es por su belleza, ¿sí? Por su estética, y es la única gracia que tienen esos animalitos, crearlos para concursos de belleza. Y eso es todo. Ok, pues ahí está, rápido nos dijo el amigo Horacio cómo hacer este detalle. Déjenme que me enfoque un poquito bien la cámara. Ahí está, ahí se puede ver que la gallinita pues ya no va a poder cerrar en su totalidad el pico. Comen perfectamente, no tiene. Exactamente, comen bien, todo queda pues a todo mecate. Prácticamente nada más es evitarle que cierre el pico. También me decía él que tenemos que tener cuidado si queremos evitar este detalle, porque después crece el pico y al momento, sí, que crece el pico, entonces nuevamente pueden tener la facilidad de sujetar la pluma del gallo o de la gallina y se la vuelven a volver a, se empiezan a comérsela nuevamente, ¿verdad? En este caso pues nada más es ir recortando un poquito el pico con un corta uñas. Yo lo hago con una lima de uñas para que quede parejo, estético y no pierda su forma. Ya si ves que el comportamiento de la gallina durante un mes, dos meses, ya no es el mismo de picar la pluma, pues se lo puedes quitar y nada más es estar al pendiente de que no lo vuelva a hacer, ¿verdad? Es una forma de enseñarlas a que no deben de picar. Sí, yo creo que a todos se nos presenta ese detalle de la pluma, ¿verdad? Que sí, se empiezan a comer la pluma. Sí, a veces tenemos nuestros ejemplares muy bonitos de pluma, a lo mejor alguno que vamos a exponer y también lo queremos tener en la cría y se lo comen las condenadas. Sí, también me decía él que eso de que empiezan a comer pluma puede ser por falta de algún nutriente, ¿verdad? Algún, sí, algún mineral o algo. Alguna deficiencia o incluso por estrés o simplemente por desquehaceradas. Porque la verdad pues es importante a veces administrarles a nuestros animales algún otro tipo de comida, ya sea fruta,
vegetales o en este caso algo verde, alfalfa. Okay, sí. ¿Tú así lo evitas o qué? ¿Cómo le haces tú? Yo trato de darles una alimentación balanceada y pues de vez en cuando sí les cuelgo un poquito de naranja, les ofrezco un poquito de jitomate, alfalfa, ya sea seca o fresca. El chiste es de que las gallinas tengan diferente tipo de alimentos a elegir. Muy bien, pues agradecemos nuevamente al amigo Horacio Muñoz de darnos este tip, que ya lo venía yo buscando, ya le había dicho también, no me acuerdo si fue al Warrior o a Miguel, se llama Miguel Arriola, sí, no me acuerdo. Muy buenos amigos, ellos ya me habían mostrado esto en una expo en Morelia, creo. Quedé de ir a visitar sus galleras y espero todavía me sigan teniendo las puertas abiertas. Y me iban a enseñar este tip. Ellos usan otro material, creo que usan acero, es como un alambre acerado, ajá, algo así. Y este también es válido. Esto yo no lo había visto con un clip y pienso que es más fácil por lo delgadito del alambre. Y la verdad, con este tipo de material, yo la verdad ya lo he intentado con mucho tipo de materiales, hasta plásticos, tela o lo que he podido imaginar. Y este es la forma más correcta para que el pico no se desfigure, sobre todo, porque la verdad pues es importante que la gallina no se dañe. Sí, así quedan bien, tiene varias gallinitas con este sistema, sí. Y la verdad funciona muy bien. Yo lo he visto pues que sus gallos están la mayoría de las veces completos de pluma, y sí, están chidos. Pues gracias, Horacio, y ahí aprendimos algo nuevo. A sus órdenes, gracias a ustedes nuevamente y saludos a todos. Dale, gracias.